Hello, can you hear me? Hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm tired. You're tired? Yes, I bet. It's Monday, right? It's Monday. So we are almost ready, getting ready to start today class, right? Today is the fifth class, and we are going to start lesson number three, that it will be the next lesson after the number two, the one that we have. I wanted to know if you got any question. Any question about it, what you've been seeing in your virtual platform? Quiero saber si tienen alguna pregunta de lo que han estado estudiando en su plataforma virtual, or maybe about the previous topics, o tal vez acerca de los topics anteriores. Yo, teacher, tengo una duda. Dígame. Fíjese que he estado avanzando en la plataforma, pero en la lección 1.10, no sé si yo coloco malas respuestas, pero si en todas me las toma malas. La 1.10 de la lección 1. Sí, de la lección 1. Muy bien. Revisémoslas en este momento. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver la parte de mi plataforma virtual. Permítanme un segundo. Lo voy a hacer en este momento. Van a ver ahorita, voy a desaparecer un poquito del video, pero aquí voy a estar, permítanme. Ok, regálenme un segundo. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Por favor, me dejan saber si lo pueden ver. Sí, sí. Esta sería la que usted me comentaba. Sí, esa. Esta es. ¿Cuáles eran las que le salían mal? Bueno, aquí en parte ya tenía yo una parte hecha. Todas me las toma malas. Todas se las toma malas. Sí. En la primera parte, bueno, en la primera, ¿verdad? Que sería, what time do you eat lunch? Así tiene la estructura usted. Sí. Sí. Sí, me la toma mala. Como quiera que le escriba, siempre la da mala, no sé por qué. Qué extraño. Vamos a verificar nuevamente. Teacher, cuando yo hacía esas, yo le colocaba el signo al final y me salían malas, pero después se lo quité y me salieron buenas. No sé si eso le estará pasando a la chica. ¿Pone usted el signo al final o en este caso solamente le pone así normal, sin el signo? Se lo he estado poniendo, ya voy a ver, se lo voy a quitar. Quítselos, porque probablemente puede ser este, y en el de o'clock, si no me equivoco, me dijeron que era alt 39, sale el apóstrofe, alt 39. Debe de sacarse con lo que es el teclado numérico, más allá del alfanumérico, en este caso para hacer el de o'clock. Por favor, me deja saber si lo logra.
Me deja saber si lo logra. Sí, eso era por el signo. El signo de interrogación. Muy bien. Sí. Sí, es que no lo reconoce, parece que no lo está reconociendo porque como acá la respuesta, en este caso es donde aquí iría la respuesta, ya lo tiene en la parte de atrás, entonces no lo, no en este caso no lo reconoce acá en la respuesta, pero porque ya lo tiene acá, en lo que sería en la última parte ya. En el espacio donde supuestamente iría la respuesta, ¿verdad? Ahí sería. Sí, muchas gracias. Hoy sí, bueno, ya. Bueno, qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la plataforma virtual o lo que hemos estado viendo anteriormente? ¿Alguien más? ¿No preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, pasemos a lo que sería su clase con la lección número 3. En este caso, la lección número 3 es What do you do? Déjenme saber si pueden ver la presentación. Yes. Yes. Ok, that's really good. So, what do you do? What do you do significa a qué te dedicas o qué haces, ¿verdad? A qué te dedicas o qué haces. For example, in my case, if someone asks me, what do you do? Si alguien me pregunta a mí, what do you do? So I can say, I am a English teacher, right? Soy un maestro de inglés o soy una maestra de inglés. If I ask you, Kevin, what do you do? What will be your answer? I'm studying welding. You're still welding, really good. So Roxana, what do you do? Soy egresada de licenciatura en letras, pero no sé cómo se dice. So you will be like a language teacher? Sí, ¿verdad? Podría ser. Yes, yes. Yes, so you can say, yes. I am, that's wonderful. So you can say, I am a language teacher. Say, I am a. Okay. I am a language teacher. Good job. Thank you. So, Johanna, what do you do? I am a student. Remember, a student. A student. Muy bien. And Karen, what do you do? I am housewife and merchant. American. Okay, thank you very much. Thank you for sharing. I do appreciate it. So it will be that the question, what do you do? ¿A qué te dedicas o qué haces? ¿Verdad? En este caso sería trabajo. ¿A qué te dedicas? También pueden encontrar otra variación que puede decir, what do you do for living? ¿Qué es lo que haces para vivir? And the question will be like this. What do you do for living? ¿Qué haces para vivir? In this case, it would be for a person that could be probably a lawyer, but doesn't work as a lawyer. ¿Verdad? Puede ser como para una persona, como un ejemplo, que es abogado, pero no trabaja de abogado, sino que puede trabajar de algo más, ¿verdad? Probablemente esté en otro lugar. He could be working in a bank, for example, for customer service. Podría estar trabajando en un banco para servicio al cliente or something else, right? So that's what he do for his living, right? He could say, for example, I am a doctor, but
I work as an engineer, for example. Pero soy un doctor, pero trabajo como un ingeniero. Puede ser, en este caso, para algo que ya se hace o que la persona ya es, pero en realidad no trabaja de eso. Podría haber la pregunta, what do you do for a living? ¿Verdad? Podría ser eso. ¿Preguntas hasta acá? No. No? Oh, okay, good. Thank you, Jimmy, for answering. So let's see, we have some job vocabulary. This is additional vocabulary from the one that you have in the virtual platform, because you are going to have some there in the virtual platform. And if you want, you can repeat it. You don't have to turn on your microphones. Este es vocabulario extra, aparte del que ya tienen en su plataforma. Si usted desea, puede repetir. No es necesario que usted encienda su micrófono. Puede escuchar. So in the first one, it's pretty simple. We got teacher, right? Teacher. Teacher. Then we have this one, police officer. Police officer. Then we have this one, the third one, firefighter. Firefighter. Then we have this one, the veterinarian. Veterinarian, veterinarian. After that, we got dentist, dentist, dentist. Then we have the bus driver, bus driver, bus driver. After that, we have the mail carrier, mail carrier, mail carrier. Then we have chef, chef. Chef. After that, we got mechanic, mechanic, mechanic. Then we have doctor, doctor, doctor. Photographer, photographer, photographer. Pilot, pilot, pilot. Soldier, soldier, soldier. Trash garbage collector, trash garbage collector, trash garbage collector. Librarian, librarian. Crossing guard, crossing guard. Then we got artist, artist, artist. Detective, detective, detective. Questions so far about the vocabulary or the pronunciation in this vocabulary session? Sherry, can you repeat photographer? Yes, it will be photographer, photographer, photographer. Is it better? Photographer. ¿Se escucha mejor así? Photographer. Yes, photographer. Yes. Yes, yes, yes. Okay, thank you. You're welcome. Someone else? Teacher, yo tengo una pregunta. Pasa de que una vez vi así en internet en el que aparecían dos diferentes formas para decir policía en inglés. Una era como para mujer y otra era como para hombre. No sé si eso estaba correcto. Sí puede ser. Podemos tener en este caso una distinción tanto en lo que sería la policía y el policía, ¿verdad? En el caso de nosotros. Por lo general, police officer es más lo que sería... Engloba los dos géneros, ¿verdad? El police officer. También puede estar la variación del cop. También, ¿verdad? Los cops. También puede ser también lo que es la policía. Entonces, sí es posible que haya una variación en el género. No es muy utilizable. Se lo estaría buscando porque en realidad ahorita no recuerdo muy bien
y se lo estaría buscando y se lo estaría dando la próxima clase para que ustedes puedan ver la diferencia. Porque sí, en algunos trabajos pueden hacer una distinción del género, en este caso como los policías, pero se lo estaría buscando para poderle dar exactamente la distinción, cómo sería. Para la próxima clase, que sería mañana, se lo estaría dando. Ok, gracias. Bueno, ya sé. ¿Alguien más? Para el veterinario, si le cuesta un poco decir veterinario, puede decir simple y sencillamente vet, vet, vet. Entonces ahí se entiende que estamos hablando de un veterinario, el médico de las mascotas, ¿verdad? En este caso. Así que puede decir solamente vet, para que no le cueste mucho, porque la palabra es un poquito larga, veterinarian, y puede ser un poquito engorrosa. Así que puede poner vet nada más. Y de igual manera lo puede escribir solamente vet, si usted no se acuerda totalmente toda la palabra de veterinario, ¿verdad? Sino que solamente puede escribir vet. ¿Algo más? No more, teacher. No more? You sure? ¿Todos seguros? Muy bien. So let's continue. This is something extra, right? Este es un poquito extra, aparte del que ya tienen en su plataforma. En su plataforma tienen una variedad mucho más amplia. Cuando tengan tiempo, pueden darle una revisadita ya. Okay, let's see. I got a dialogue. And it says he works in a hotel, right? Él trabaja en un hotel. So I want to ask you two volunteers that can tell me the name and say, me, I'm going to be Rachel, or me, I'm going to be Angela. So me gustaría dos voluntarios, alguien que pueda decir. Me, teacher. Okay. Karen. Karen. Okay, Karen, you're going to be Rachel. And Jenny, you're going to be Angela. Okay, so please start. I'm going to mute myself. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in hotel too. He's front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Thank you very much. Good job. Applauses for you. Muchísimas gracias. Aplausos para ustedes. Okay, kind of funny the situation, right? Un poquito divertida la situación, right? Both of the brothers work together and they didn't know that one is each other, right? Todos, los dos trabajan juntos, pero no saben que uno es el hermano de la otra, que son amiguitos, ¿verdad? Right, okay, let's listen. Here, the correct pronunciation is hotel. 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 It's like if you have a J instead of a H. Es como si tuviera una J en lugar de una H, ¿verdad? Sería hotel. Hotel. So in this one, oh, really? Really, a little bit longer, the really, right? Un poquito más largo el really. And this one, it will be his front desk clerk. Clerk, clerk, sería la correcta pronunciación de esta palabra, perdón, clerk. Veamos la siguiente que puedo escuchar. Well, hotel, plaza, this one, that's funny. Funny, funny. In this case of funny, it sounds like if you have a. Si usted tiene la palabra funny, que sería divertido, tiene que sonar como una A en lugar de una U. Sería como funny, funny, funny. Es un sonido entre una U y una A, pero es más predominante el de la A. Funny, funny. Let's see, where's there two? Oh, that's interesting, 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 sería la palabra, ¿verdad? Así se pronunciaría, interesting, interesting.
Y esas serían las que encontré en manager. Manager, ¿verdad? Serían las que pude encontrar un poquito en la pronunciación. Y eso sería todo por lo demás. Muy bien, bien hecho, chicas. No sé si tienen una pregunta. You're welcome. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al vocabulario. Yes, teacher. No sé si me podría repetir la pronunciación de interesting. 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 Sí. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Vocabulary or pronunciation, vocabulario o pronunciación. No, todo bien. Teacher, ¿qué significa? ¿Qué significa clerk? Clerk. Es como sería como una persona, como un representante, por decirlo así. Son los que están en el hall. La primera entrada donde usted está, cuando se va a registrar, cuando va a hacer el check-in, usted, o la entrada, ¿verdad? Que va a marcar la entrada, esos son los clerk. No son ni de servicio al cliente, ni son representantes, sino que es más para referirse a una persona que está frente a frente, ¿verdad? Como asistente. El de front desk assistants. Para no decirle asistente, sería clerk. Sí, un clerk. Como una persona que le asiste en el mostrador principal, ¿verdad? Pues que le chequean la habitación, qué número y todo lo demás. Y qué beneficios tiene la habitación también. Entonces, esos serían los clerk, los asistentes en lo que sería en la... En el desk principal, en lo que sería en el escritorio principal, ¿verdad? O los que dan la bienvenida prácticamente a un hotel. No sé si contesta la pregunta. Sí, gracias. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, hola, Miss. Hola, buenas noches. ¿Me podría, por favor, repetir mi front desk clerk? Front desk clerk. ¿Esa es la palabra que quiere que le repita? ¿Sí? Ajá. Okay. La sí. Oración completa. La oración completa. He is a front desk clerk. He is a front desk clerk. He is a front desk clerk. Eso es, Miss, por ejemplo... front es enfrente del escritorio. Sí, el escritorio principal. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún hotel por alguna actividad de su trabajo o algo. No sé si se han fijado que en la entrada está como la parte de... ¿verdad? O sea, hay algunos muebles, hay algunas cosas, y ya sea en la parte izquierda, derecha o al frente, hay como una especie de barra. Que se ve como que es un escritorio, pero bastante amplio. Y por lo general hay dos personas, ya sean dos chicas, dos chicos, o una chica y un chico, y están con las computadoras. No sé si se han fijado. O en las películas también, ¿verdad? Que en las películas también se ve que tienen ambientación en hotel, se ve que allí están. Y esos serían los front desk, los front desk, los que atienden en el hotel, prácticamente con los que usted se va a hacer el check-in y el check-out. Con los que usted marca la entrada y la salida, ¿verdad? De la habitación, con los que revisa cómo está su habitación. Eso sería. Ok, thank you. Ya sabes, para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No in this moment, teacher. No in this moment, okay. No, so, teacher. Muy bien, si no hay más preguntas, so continuamos entonces. Vamos a ver. A workplace. For example, right, workplaces. Where do we work? It could be in a hospital, in any office. It could be in a store or in
a hotel, right? There will be different types of workplaces. Pueden haber diferentes tipos de lugares de trabajo. En este caso, yo solamente tengo el hospital, la oficina, una tienda, también un hotel. So tell me, who can work in the hospital besides the one that I already have here, that it will be the doctor. Who else? Aparte del doctor, que es el que yo ya les tengo allí, el doctor works in a hospital. ¿Qué otra persona puede trabajar en el hospital? Nurse. Nurse. Nurse, okay. Could you please tell me in the whole sentence? ¿Me lo podría decir en toda la oración? A nurse. A nurse works in a hospital. Works in a hospital. Thank you. One more. Uno más. ¿Quién más aparte de la enfermera? ¿Quién más aparte de los doctores y las enfermeras? Recepcionista. Oh, it could be the receptionist. Check the spelling, the receptionist. The receptionist or the secretary. It could be a secretary too, right? What about in the office? What do you think in the office? Who can work in the office? ¿Qué piensan de la oficina? ¿Quién puede trabajar en la oficina? An accountant, okay. An accountant. Mm-hmm. ¿Quién más? Secretary. This is secretary once again. Who else? ¿Quién más puede trabajar en una office? Manager. Yeah, it could be a manager, right? A manager. Yes, it could be. What about in the store? Who can work in a store? A cashier. A cashier, yes. A cashier. Who else? ¿Quién más? What about the janitors? Janitors? Who else can work in the store? They can have a manager too. In the hotel, who can work? Clerks. The clerks. Mm-hmm. Who else? We can have some janitors too, right? Because it's neither. And as well, we can have some housekeepers. Oops. Housekeepers, right? Do you know what is a janitor? ¿Saben ustedes qué es un janitor? No. No. Los janitors, los conserjes, correcto, el personal de limpieza es el conserje. And the housekeepers, we can go ahead and say las amas de llaves o los amos de llaves en este caso, los que se pueden tener. Y pueden haber en este caso en los hoteles, ¿verdad? En las suites más grandes la mayoría de gente tiene pues servidumbre trabajando también, ¿verdad? Entonces puede ser un housekeeper, puede trabajar en un hotel. ¿Es clear hasta este momento? ¿Está un poco claro hasta este momento?
Yes. Yes. Okay. So this is maybe something that you might already know about the grammar part, but in the grammar part, you are going to be studying the WH questions once again, right? The WH questions with the simple present tense and the auxiliary. I don't know if you might have any question about this. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas? Son las preguntas WH, como ustedes saben, son las preguntas de información y las van a estar viendo, o en este caso, en esta lección, se van a volver a ver con lo que es el presente simple, el auxiliar do y das. No sé si tienen alguna otra pregunta. Con esto. ¿No? ¿Sí? No, teacher. No, seguros. Muy bien. Vamos a ver algo interesante. El artículo. Solamente es para hacerles recordar un poco. Vamos a poner acá articles. Puede que ustedes ya lo hayan visto. Si no, me avisan, por favor. And an. En este caso va a ser utilizado para nombres que comienzan con consonante, como por ejemplo a secretary. El artículo a, siempre recuerden que van a estarlo utilizando con los nombres, o en este caso los nouns que comienzan con una consonante, que va a ser, por ejemplo, la S en secretary, ¿verdad? Sería a secretary. Sin embargo, an utilizado para nombres que comienzan con vocal. Con vocal. Como por ejemplo, ¿eh? ¿Cuál sería un ejemplo con una vocal? Un nombre que comienza con una vocal. Artist. An artist. Thank you. An artist. An artist. Entonces eso es algo que ustedes deben recordar, puesto que lo van a estar utilizando bastante. Entonces, an artist or a secretary. Entonces, los artículos, recordemos que los vamos a utilizar solamente a para los nombres que comienzan con una consonante y an para los nombres que comienzan con una vocal. Eso siempre lo tienen que recordar. Sin embargo, esto solamente, ambos de ellos solo aplican para las cosas singulares, ¿verdad? Cosas que son singulares o nombres que son singulares. No podemos decir, por ejemplo, an oranges. No podemos decir eso, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, tendríamos unas naranjas. Tenemos muchas naranjas, ¿verdad? Entonces no podemos decir eso. Solamente vamos a decir oranges. Los artículos se van a ocupar solamente si es una sola cosa. En este caso estaríamos hablando de algo totalmente plural. De algo totalmente singular, perdón. Los plurales no llevan el artículo, los plurales van ellos solitos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, doctors, ¿verdad? Doctors. Si tuviéramos una sola persona, un solo médico, sería a doctor. Pero si tenemos varios que llevaría una S al final,
usted no tiene por qué agregarle el artículo. Solamente sería en este caso doctors y hasta ahí llegaría. ¿Alguna pregunta acerca de esto o si lo recordaban o si ya lo habían visto anteriormente? ¿Lo habían visto o no lo habían visto? Chicos. No, en el curso anterior no lo vimos hasta ahorita. No han visto los artículos. Muy bien. Entonces, ahora ya lo saben. En este caso sería con los artículos a y an, solamente singulares, ¿verdad? Vamos a poner acá solo para singulares. Aquí me lo cambié solo para singulares. Solo para singulares. No lo voy a ocupar para los plurales, ¿verdad? En el caso de los plurales, por ejemplo, ¿se recuerdan de las reglas del presente simple para los verbos? ¿Se recuerdan de las tres reglas? ¿No? ¿Sí? De mantener su forma base cuando es negativo y cuando es afirmativo de agregarle una S. Sí, correcto. En la tercera persona, la verdad, le vamos a agregar la S y solamente es en la parte afirmativa, como usted lo mencionaba, en la negativa y en la pregunta, ¿no? Eso es correcto y cierto. En los plurales, sabe que en los plurales, para hacer los nombres plurales, usted puede ocupar las mismas reglas que ya tiene para el presente simple. Por ejemplo, esta palabra, box. Si esto es solamente una caja, ¿verdad? Una caja. Si yo quisiera decir cajas, ¿en qué regla encajaría si fuera esto un verbo? Si fuera ese nombre un verbo, ¿en qué regla nos encajaría? Agregarle es al final. Exacto. Solamente le agregamos es al final en la primera regla, ¿verdad? Box, boxes. Entonces, si usted se recuerda de las tres primeras reglas del presente simple, ya tiene ganadas también la forma de hacer los plurales, ¿verdad? Los plurales, porque son las mismas, se hacen lo mismo prácticamente. Sí hay unos plurales irregulares, como por ejemplo, esta palabra la conocen ustedes. ¿Qué es eso? Esta la vimos en la casa. ¿En las partes de la casa? ¿No lo recuerdan? Repisa. La repisa, correcto. Muy bien, gracias. La repisa. Tenemos la repisa. Entonces, para convertirlo al lo que sería el plural sería shelves. Por favor, revisen el spelling. Siempre revisan el spelling, si equivocado. Y la LF se convierte en EVES. Eso sería ya otra cosa diferente. Lo van a ver más adelante, pero es para que ustedes lo sepan. Que son plurales irregulares. Como por ejemplo, Gus. Nosotros tenemos Gis. ¿Saben qué son los goose? No, teacher. No. Esos animales, hay unos que no son patos, pero que son bien grandes y tampoco son cisnes, pero que también son blancos. Ellos hacen ha. Son gansos. Los gansos, correcto, los gansos. Esos son los goose. Goose sería un solo gansito y geese serían varios gansos, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando de varios. Esos son solamente para que lo sepan algunos plurales irregulares y la forma de hacer los plurales. Entonces, siempre animándoles a que se aprendan las reglas, porque si usted se aprende las reglas va a tener ganadas muchas de las cosas que va a ir viendo más adelante, ¿verdad? Que vamos a ir estudiando. Ok, so if there are no questions, just let me remind you. The formula, it will be WH question. La fórmula sería la pregunta WH,
que aquí, this thing is, I'm going to place a point. Voy a poner un puntito por acá. It's going to be WH plus or the auxiliary plus this subject plus the verb plus the complement plus the question mark más lo que sería el signo de interrogación. En la pregunta usted va a tener siempre primero la WH question, ya sea esta puede ser what, ¿cuál otra? Where, when, when, why, why, how, no, which, which. Which, etc., right? En el WH puede tener cualquiera de las que usted quiera. En el auxiliar o la que va a utilizar en este caso, ¿verdad? La que más se acomode la situación que usted está preguntando o desea saber. En el auxiliar, usted ya sea va a tener do o las, dependiendo de su sujeto, ¿verdad? Su sujeto puede ser cualquiera de los pronombres, un nombre, o un nombre denominado un grupo de personas. Su verbo puede ser cualquier verbo de acción que usted pueda tener. El complemento puede ser cualquier complemento que vaya de acorde al verbo. Y sin olvidar lo que sería el signo de interrogación. Y siempre lo que sería, en este caso, la pronunciación, ¿verdad? Dicho esto, déjenme regresar a la siguiente, a esta diapositiva. Ok. Por ejemplo, nosotros tenemos, where do you work? Where do you work? Where do you work? Recordemos que siempre va a ir en entonación alta la pregunta al final y donde ustedes ven marcadas lo que es en bold son realmente la forma o la estructura de la que usted tiene que llevar en lo que es la pregunta. También, si usted se fija, es donde marca un poco más la fuerza de voz. Where do you work? Where do you work? ¿Verdad? Siempre va en entonación alta. ¿Preguntas hasta acá? De, bueno, con respecto a lo que estamos ahorita repasando o de algo más. Teacher, y para hacer WH question con el auxiliar do, ¿solo es con do o puede ser con will, can, going o solo es do? En este caso, la estructura de la pregunta es siempre la misma. Independientemente del auxiliar que usted vaya a utilizar. Entonces, la estructura siempre va a ser la misma. Si usted va a utilizar algo, what can you do, por ejemplo. Veamos acá. Voy a moverme nuevamente. Déjenme ver si tengo un espacio para escribir acá. Sí. What can you do? What can you do? Por ejemplo, en esa pregunta, ¿qué puedes hacer? Si ahí tenemos lo mismo, tenemos WH, tenemos el auxiliar, en este caso el modal can, de poder, el sujeto y el verbo. Acá no tenemos complemento porque probablemente es una situación ya conocida, sin necesidad, pero tenemos el question mark. Entonces, independientemente el verbo auxiliar, lo que usted vaya a utilizar, la estructura siempre va a ser la misma. La estructura es repetitiva para todos. Otro ejemplo. When are you going to come? When are you going to come? Por ejemplo, ¿cuándo vas a venir? When are you going to come? Nuevamente, tenemos lo que es el going to como futuro y are, porque siempre se utiliza el verbo be, en este caso va acompañado del going to. Entonces, pues vamos a decir, when are you going to come? Y el verbo be va a ser utilizado como auxiliar en esta oración, ¿verdad? Cuando empiecen a ver el futuro, van a ver la diferencia entre will y going to.
hagamos la una con will para que ustedes vean. When will you come? Aquí quizás se pueda ver mejor solamente la estructura. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vienes? When will you come? Nuevamente, el WH, el auxiliar, el sujeto, el verbo. Pongámosle un complemento. Will you come to home? ¿Cuándo vienes a casa? When will you come to home? Entonces ahí tenemos el question mark también, ¿verdad? Siempre, si ustedes se aprenden la una sola estructura que se aprendan y ya se la saben, es suficiente, porque todas son lo mismo. En todos los tiempos van a repetir lo mismo. Es bien amigable, en este caso, en inglés, ¿verdad? Es, en todo eso es repetitivo y no hay necesidad de hacer cambios mayores, ¿verdad? Van a haber cambios, sí, pero no en estructura, sino que en algo más. Ya sea en auxiliar, porque está utilizando otro tiempo, o en verbo, por el tiempo también. Pero de lo contrario, estructura es la misma. No sé si contesta su pregunta. Yes, teacher. Okay. Any other teacher, question? Cuando se refiere que no cambia la estructura, que solo los tiempos, sería con el verbo. Exactamente, sí. Esta estructura, por ejemplo, esta que ustedes tienen acá, siempre es la misma en todos los tiempos, ¿verdad? Va a ser la misma. No sé, ¿qué me iba a decir? Perdón, me interrumpí. Sí, eso. Entonces sería el are y will, que serían los tiempos. El will sería el a futuro, dijo. Sí, este es un futuro incierto y el going to es un futuro con un por lo menos 99.99 de seguridad de que va a pasar, ¿verdad? No puedo, nunca podemos decir el 100%, pero eso es como una posibilidad y esta es una certeza. La vamos a poner por acá. Esto es una certeza y esto es una posibilidad, ¿verdad? El going to es una certeza de que sí va a pasar y will por lo general son posibilidades, ¿verdad? Y si tuvieran otro, por ejemplo, where have you been last summer? Aquí tenemos otra. En un presente perfecto, ¿verdad? Yo le podría preguntar a alguien dónde estuviste el verano pasado. Where have you been last summer? ¿Verdad? Podemos utilizar ese también. Y ahora tenemos acá el verbo have como auxiliar, no más como verbo. Entonces, también pueden utilizarlo así, ¿verdad? Lo van a ir viendo más adelante, se van a dar cuenta que en el caso la estructura es lo que está en negrita, ¿verdad? Esa estructura siempre va a ser la misma y ahí pues solamente va a cambiar en el tiempo que usted esté hablando, ya sea en presente, en futuro, o quiere saber algo con algún modal como lo es can. Can, más allá de ser un auxiliar, puede ser un, se llaman modales también, pero lo pueden conocer como modales auxiliares. No hay ningún problema. Así que sería de esa manera en la que ustedes estarían viendo. Si se recuerdan la de la, en este caso, afirmativas y negativas también, siempre es este, lo mismo. Va a ser lo mismo. Todas son iguales. Lo único que va a cambiar es qué está utilizando usted. Que sea are, will, have, or can. O cualquier otro, ¿verdad? Puedes utilizar cool, will, etcétera, ¿verdad? Podría utilizar diferentes. Así que ahí depende de lo que usted vaya a hablar y en qué momento vaya a hablar, ¿verdad? En este caso. No sé si habría alguna otra pregunta hasta acá o algo más. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No more, teacher. No more. Okay. Si no hay más, les voy a pedir su ayuda en esto.
We got three conversations, tenemos tres conversaciones, and they are asking to be completed with the WH question and the correct auxiliary. Se van a completar con la pregunta WH y el auxiliar. I will give you 2 minutes to do it. Les doy 2 minutos para que lo hagan. You don't have to write it down. No tiene que escribirlo. Just read it, look at them, and think which one it would be the correct one. Léalo, mírelo, y piensa cuál sería la correcta, ¿verdad? Y lo vamos a revisar. Son 2 minutos a partir de ahorita. I'll be here. Aquí voy a estar. You let me know when you're ready, I'm here. Me dejan saber cuando estén listos, ya estoy para acá. Okay, ¿listos? ¿Todavía no? ¿No listos todavía? Okay. ¿Listos? More or less. More or less. Is it too difficult? ¿Está muy difícil? Is it too difficult? ¿Está muy difícil? A bit. A little bit. Okay. Let's do it together then. Entonces hagámoslo juntos. Veamos. En la letra A, ya tenemos la primera. Nos dice, what does your sister do? Dice, my sister, she's a nurse. ¿Verdad? Ahí nos está dando la respuesta. ¿Qué es lo que hace tu hermana? Mi hermana es una enfermera. It's difficult, but she loves this. ¿Cómo sería esta? What does she like it? Tal vez, maybe. What does she like it? Yes, that's correct. Do you remember the question? Let me move it here. Veamos cómo lo dice acá. Miren, acá está. How does she like it? How does she like it? ¿Y eso le gusta a ella? ¿No le gusta? ¿Le gusta a él? Entonces acá tendríamos, how does she like it?
¿Verdad? Tenemos la respuesta. It is difficult, but she loves it. Bien. En la número dos, ¿cuál sería? Does your brother... ¿Cuál sería la WH? What, where, how? Where. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. He is a front desk clerk. Okay. Oh, veamos aquí cuál sería. Esa sería un poco repetitiva. How does he like it? How does he like it? He doesn't really like it. ¿Verdad? A él no le gusta mucho. Al parecer no está feliz. Ok, veamos esta, la número 3. Do your parents do your job? What? Where? How? I don't know. Don't know? Miremos la respuesta. Dice, I guess they like them. How do your parents like their jobs? Like their jobs, right? Si les gusta a tus papás su trabajo, ¿verdad? Bueno, yo pienso que sí, ¿verdad? Que a ellos les gusta. Muy bien. How does your parents like your job? I don't remember, dice. Do they? In a office in the city, dice. ¿Cuál sería acá? Tenemos city, tenemos un lugar. Cuando tenemos nosotros un lugar, ¿cuál WH cuesta utilizamos? When, where, what? Where. Where, muy bien. Y acá dice que en una oficina, entonces estamos refiriéndonos a un trabajo, vamos a utilizar el verbo work. So, where do they work, ¿verdad? Entonces así sería, where do they work. Muy bien. Vamos a seguir practicando las WH questions. Ya casi termina la clase. Estamos a 2 minutos de terminarla. No sé si tienen algún request especial para la clase del día de mañana, aparte de lo que ya le debo a Rosalind, que sería los nombres tanto femeninos como masculinos por algunas profesiones de trabajo. Y no sé si habrá algo más con respecto a las WH questions que ustedes quieran saber o algo que sientan que no está muy claro, para que lo podamos repasar. O a red de su plataforma, ¿verdad? En este caso es en general, de lo que sea. No sé, tal vez un poquito de más ejercicios con la WH question. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Les estaré mandando durante el periodo de la mañana. No sé a qué horas ustedes salen, algunos salen de trabajar, ¿verdad? Espero que tengan un poco de tiempo antes de que llegue a las 8 de la noche. Les voy a mandar durante la mañana unos ejercicios para que ustedes los puedan ver, ¿verdad? Para que ustedes los puedan leer y los vamos a discutir en la clase y de igual manera le vamos a dar respuesta en la clase. ¿Les parece así? Ok, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Muy bien, lo vamos a hacer así. Se los voy a mandar así, voy a intentar que sean imágenes para que sea mucho más fácil dentro de lo que serían los grupos y vamos a empezar con eso. Bien. Sin más de mi parte que agregar, fue un placer verlos el día de hoy. Siempre échenle ganas, ¿verdad? Descansen esta noche que vamos empezando semana, así que tenemos 2-3 días y pues ya viene Navidad. Piensen en eso, que muy pronto ya viene Navidad, ¿verdad? Ya van a poder, igual, ya van a hablar inglés dentro de un par de meses más, van a ver que van a estar hablando inglés, así que siempre échenle ganas, ¿verdad? Así que muy buenas noches, que descansen, nos vemos mañana, claramente Dios. Cuídense. Thank you, teacher. Good night. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. La chinchi Marta.